Welcome to our final stage preparation for consecration to Our Lady. As we begin the next 7 days, we are going to focus our attention and should apply ourselves during these days to know Jesus Christ. From our manual for consecration, taken from True Devotion to Our Lady, we have 2 points to be studied in the life of Christ. First is, we are going to see Jesus, the Son of God, His grace and glory, and His rights to sovereign dominion over us. Since having renounced Satan and the world, we have taken Jesus Christ as our Lord. Second, our Lord's interior life, namely the virtues and the acts of the Sacred Heart, His association with Mary in the mystery of the Annunciation and Incarnation during His infancy and hidden life at the Feast of Cana, and also at Calvary. From the Catechism of the Catholic Church, it says, at the heart of catechesis, we find in essence a person, the person of Jesus of Nazareth, the Son of the Father, who suffered and died for us, and who now, after rising, is living with us forever. It also explains further the significance of the name Jesus, which means God saves. Christ, the Anointed One, or the Messiah, the Son of God, which signifies the unique and eternal relationship of Jesus Christ to God His Father, and His title Lord, which indicates divine sovereignty. These lines from the Catechism truly illustrate, in summary, that Jesus is the God-man who comes from the Father, born of the Virgin Mary, and dwelt among us, not far from us. And since God is with us, we must take Jesus Christ as our Lord and make sure that all our thoughts, words, and actions must be directed toward Him and not far from Him. St. John in his first letter says, the way we can be sure of knowledge of Christ is to keep His commandments. The man who claims, I have known Him, without keeping His commandments, is a liar. And in Him there is no truth. The Ten Commandments hang on the 2 commandments of love, as we have mentioned already in our series. It is not surprising, because God is love. St. John says in his first letter, the gift of commandments and the law is part of the covenant God sealed with His own. During Last Supper, when our Lord gives His most precious body and blood, in the form of bread and wine, He told His apostles, this is the new covenant. And then He added, do this. The covenant and commandment was made clear to the apostles before our Lord gave up His life on the cross. So then, keeping faithfully the covenant of love and the commandment our Lord has given us will shed light in our effort to know Christ. Another simple way of knowing our Lord is praying the rosary. Praying the daily rosary helps us to know the life of Jesus. For in it, we meditate not only the life of Mary, but also the life of Jesus in the joyful, sorrowful, glorious, and luminous mystery. We can also know Christ by spending time reading the scriptures and meditate on it, as if Jesus Himself is talking to us. Another way of knowing Christ is to visit Him personally in the Blessed Sacrament. We will know the person of Christ if we visit Him, just as we know a particular person if we spend time conversing and listening with that person. Another important way of knowing our Lord is to ask and beg the Holy Spirit to help us know the person of Christ. For our Lord says, the Holy Spirit whom the Father will send in My name will teach you everything and will remind you of everything I told you. Let us also turn to the Blessed Mother and ask her to help us know Christ, for surely she will direct our mind to the knowledge of her Son. We can never hope to fathom the inexpressible mystery of the life of Christ. But Our Lady
can lead us to a good beginning of knowing the person of Christ. Welcome back to our series, and we are now on the first day of part 4, Knowledge of Jesus. St. Louis de Montfort explains that the goal and end of all devotion ought to be Jesus Christ, our Savior, true God and true man, the Alpha and the Omega, the beginning and the end of all things. He added, "If our devotion does not lead us to Jesus, it is false and delusive. For in Jesus alone, the whole plenitude of the divinity dwells together with all the fullness of graces, virtues, and perfections." He says, "It is in Him that we have been blessed with all the spiritual benediction, and He is our only Master who has to teach us, our only Lord on whom we ought to depend, our only Head to whom we must be united, our only model to whom we should conform ourselves, our only physicians who can heal us, our only shepherd who can feed us, our only way who can lead us, our only truth whom we must believe, our only life who can animate us, our only all in all things who can satisfy us." He further explains that Jesus, by Jesus and in Jesus, we can render honor and glory to the Father in the unity of the Holy Spirit. We can become perfect ourselves and be to our neighbor a good order of eternal life. This is the fundamental truth of devotion to the Blessed Virgin Mary, that Jesus is the goal of all our devotions. The first truth mentioned in his book, True Devotion to Our Lady. St. Louis de Montfort was so humble to explain this to us in order to throw light on that great and solid devotion which he desired so much to teach us. He even willing to write this book, True Devotion, using his own blood as an ink, if it is possible, in order to convince us the importance of his teaching. The reason why he is teaching us a great and solid devotion to the Blessed Mother is none other than to establish a solid, great, and more perfect devotion to our Lord Jesus Christ, and to provide an easy, secure way of finding Him perfectly, of loving Him tenderly, and of serving Him faithfully. He further explains, based on the letter of St. Paul to the Corinthians and Romans, "We do not belong to ourselves, but are entirely His, as His members and His slaves, whom He has bought at an infinitely dear price, the price of His precious blood. Before baptism, we belonged to the devil as His slaves, but baptism made us true slaves of Christ, who have no right to live, to work, or to die, except to bring forth fruits for that God-man, to glorify Him in our bodies and to let Him reign in our souls, because we are His conquest, His acquired people, His inheritance. The one who possesses a good inheritance finds joy." Now St. Louis de Montfort says, "We are God's conquest, His acquired people, His inheritance." This is so beautiful, for God chose us, you and me. He predestined us. He acquired us as His people, as His inheritance, through His love, through His precious blood. We are God's inheritance. But what is missing in us so that the one who possesses us finds joy? St. Paul says, "God chose us in Him before the foundation of the world that we should be holy and blameless before Him. He destined us in love to be His sons through Jesus Christ, according to His will, to the praise of His glorious grace, which He freely bestowed on us in the Beloved." If we are God's inheritance, what God is expecting from us is to give praise and glory to His name. Now, devotion to Our Lady, as St. Louis de Montfort says, is an excellent means of procuring
God's greater glory. God is pleased to see us glorifying His name by following the example of His Son, submitting ourselves to the hands of the Blessed Virgin Mary. Conocimiento de Jesucristo. Actos de amor a Dios, acción de gracias por las bendiciones de Jesús, contrición y resolución. Durante este periodo nos emplearemos en estudiar a Jesucristo. ¿Qué se tiene que estudiar de Jesucristo? Primero, el hombre Dios, su gracia y gloria. Después, sus derechos en el dominio soberano sobre nosotros, ya que, habiendo renunciado a Satanás y al mundo, tomamos a Jesucristo como nuestro Señor. Segundo, su vida interior, las virtudes y los actos de su Sagrado Corazón, su asociación con María y los misterios de la Anunciación y Encarnación. Durante su infancia y vida oculta en la fiesta de las bodas de Caná y en el Calvario. Tratado de la verdadera devoción, números 12-38, 183, 212, 226-265. Día 27. Cristo, nuestro fin último. Jesucristo nuestro Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, debe ser el fin último de nuestras devociones. A no ser así, serían falsas y engañosas. Jesucristo es el Alfa y el Omega, el comienzo y el fin de todas las cosas. No trabajamos, como dice el apóstol, más que por hacer perfecto a todo hombre en Jesucristo, porque sólo en Él reside toda plenitud de la divinidad y todas las demás plenitudes de gracia, de virtudes y de perfecciones. Porque sólo en Él estamos bendecidos con toda bendición espiritual. Porque Él es el único Maestro que debe enseñarnos, es nuestro único Señor de quien debemos depender, nuestro único Jefe a quien debemos pertenecer, nuestro único modelo a que debemos conformarnos, nuestro único médico que nos debe sanar, nuestro único pastor que debe alimentarnos, nuestro único camino por donde debemos andar, nuestra única verdad que debemos creer y nuestra única vida que debe vivificarnos y nuestro único todo en todas las cosas que debe bastarnos. No se ha pronunciado bajo el cielo otro nombre que el de Jesús, por el cual debemos ser salvos. Dios no ha puesto otro fundamento de nuestra salvación, de nuestra perfección y de nuestra gloria, más que a Jesucristo. Todo edificio que no está construido sobre esta piedra firme, está levantado sobre movediza arena, y más o menos tarde caerá infaliblemente. Con Jesucristo y en Jesucristo lo podemos todo. Podemos dar toda honra y gloria al Padre en unidad del Espíritu Santo. Hacemos perfectos y ser para el prójimo buen olor de vida eterna. Sí, pues nos entregamos a la hermosa devoción hacia la Virgen Santísima, es sólo para establecer más perfectamente el amor de Jesucristo y de hallar un medio fácil y seguro de hallar a Jesucristo, como ya lo he demostrado y aún demostraré más adelante, pues esta devoción nos es necesaria para hallar a Jesucristo perfectamente, para amarle tiernamente y para servirle fielmente. Tratado de la verdadera devoción, números 61-62. Letanía del Espíritu Santo. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo,
ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Espíritu que procede del Padre y del Hijo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor, que al comienzo de la creación, planeando sobre las aguas, las fecundaste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por inspiración del cual han hablado los profetas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu cuya unción nos enseña todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que das testimonio de Cristo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de verdad que nos instruye sobre todas las cosas, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que sobreviene a María, ilumínanos y santifícanos. Espíritu del Señor que llena todo el orbe, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de Dios que habita en nosotros, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de consejo y de fortaleza, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de ciencia y de piedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de temor del Señor, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de gracia y de misericordia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fuerza, de dilección y de sobriedad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de fe, de esperanza, de amor y de paz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de humildad y de castidad, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de benignidad y de mansedumbre, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de multiforme gracia, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que escrutas los secretos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que ruegas por nosotros con gemidos inenarrables, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que descendiste sobre Cristo en forma de paloma, ilumínanos y santifícanos. Espíritu en el cual renacemos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu por el cual se difunde la caridad en nuestros corazones, ilumínanos y santifícanos. Espíritu de adopción de los hijos de Dios, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que en lenguas de fuego sobre los apóstoles apareciste, ilumínanos y santifícanos. Espíritu con el cual fueron los apóstoles henchidos, ilumínanos y santifícanos. Espíritu que distribuyes tus dones a cada uno como quieres, ilumínanos y santifícanos. Sednos propicio, perdónanos, Señor. Sednos propicio, escúchanos, Señor. De todo mal, líbranos, Señor. De todo pecado, líbranos, Señor. De tentaciones e insidias del demonio, líbranos, Señor. De la presunción y desesperación, líbranos, Señor. De la resistencia a la verdad conocida, líbranos, Señor. De la obstinación y de la impenitencia, líbranos, Señor. De la impureza de la mente y el cuerpo, líbranos, Señor. Del espíritu de fornicación, líbranos, Señor. De todo espíritu del mal, líbranos, Señor. Por tu eterna procesión del Padre y del Hijo, por tu descenso sobre Cristo en el Jordán, por tu advenimiento sobre los discípulos, te rogamos, óyenos. En el día del juicio, nosotros pecadores, te rogamos, óyenos. Para que así como vivimos del Espíritu, obremos también por Él, te rogamos, óyenos. Para que recordando que somos templo del Espíritu Santo, no lo profanemos, te rogamos, óyenos. Para que viviendo según el Espíritu, no cumplamos los deseos de la carne, te rogamos, óyenos. A fin de que por el Espíritu mortifiquemos las obras de la carne, te rogamos, óyenos. Para que no te contristemos a ti, Espíritu Santo de Dios,
te rogamos, óyenos. Para que seamos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, te rogamos, óyenos. Para que no creamos a todo espíritu, te rogamos, óyenos. Para que probemos a los espíritus si son de Dios, te rogamos, óyenos. Para que te dignes renovar en nosotros el espíritu de rectitud, te rogamos, óyenos. Para que nos confirmes por tu espíritu soberano, te rogamos, óyenos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Oración. Asístanos, te pedimos, Señor, la virtud del Espíritu Santo, que purifique, clemente nuestros corazones y nos preserve de todo mal. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave Maris Estela, salve, estrella del mar, madre que diste a luz a Dios, quedando perpetuamente virgen, feliz puerta del cielo, pues recibiste aquel ave de labios de Gabriel, cimentanos en la paz, trocando el nombre de Eva, suelta las prisiones a los reos, da lumbre a los ciegos, ahuyenta nuestros males, recábanos todos los bienes, muestra que eres madre, reciba por tu mediación nuestras plegarias, el que nacido por nosotros se dignó ser tuyo. Virgen singular, sobre todos suave, haz que libres de culpas seamos suaves y castos. Danos una vida pura, prepara una senda segura, para que viendo a Jesús eternamente nos gocemos. Gloria sea a Dios Padre. Gloria a Cristo Altísimo y al Santo Espíritu, a los tres, un solo honor. Amén. Letanía del Santo Nombre de Jesús. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Dios Santo Trino y Uno, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Jesús, Resplandor del Padre, ten piedad de nosotros. Jesús, candor de la luz eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de la Gloria, ten piedad de nosotros. Jesús, Sol de Justicia, ten piedad de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten piedad de nosotros. Jesús, Amable, ten piedad de nosotros. Jesús, Admirable, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios Fuerte, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre del siglo futuro, ten piedad de nosotros. Jesús, Ángel del Gran Consejo, ten piedad de nosotros. Jesús, Poderosísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Obedientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Manso y Humilde de Corazón, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador de la Castidad, ten piedad de nosotros. Jesús, Amador Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios de Paz, ten piedad de nosotros. Jesús, Autor de la Vida, ten piedad de nosotros. Jesús, Modelo de Virtudes, ten piedad de nosotros. Jesús, Celador de las Almas, ten piedad de nosotros. Jesús, Dios Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Refugio Nuestro, ten piedad de nosotros. Jesús, Padre de los Pobres, ten piedad de nosotros. Jesús, Tesoro de los Fieles, ten piedad de nosotros. Jesús, Buen Pastor, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz Verdadera, ten piedad de nosotros. Jesús, Sabiduría Eterna, ten piedad de nosotros. Jesús, Bondad Infinita,
ten piedad de nosotros. Jesús, camino y vida nuestra, ten piedad de nosotros. Jesús, gozo de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los patriarcas, ten piedad de nosotros. Jesús, Maestro de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, Doctor de los evangelistas, ten piedad de nosotros. Jesús, Fortaleza de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, Luz de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, Pureza de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, Corona de todos los santos, ten piedad de nosotros. Sednos propicio, perdónanos, Jesús. Sednos propicio, escúchanos, Jesús. De todo mal, líbranos, Jesús. De todo pecado, líbranos, Jesús. De tu ira, líbranos, Jesús. De los lazos del demonio, líbranos, Jesús. Del espíritu de fornicación, líbranos, Jesús. De la muerte eterna, líbranos, Jesús. Del desprecio de tus inspiraciones por el misterio de tu santa encarnación, líbranos, Jesús. Por tu nacimiento, líbranos, Jesús. Por tu infancia, líbranos, Jesús. Por tu vida, líbranos, Jesús. Por tus trabajos, líbranos, Jesús. Por tu pasión y gloria, líbranos, Jesús. Por tu cruz y desamparo, líbranos, Jesús. Por tus angustias, líbranos, Jesús. Por tu muerte y sepultura, líbranos, Jesús. Por tu resurrección, líbranos, Jesús. Por tu ascensión, líbranos, Jesús. Por tus gozos, líbranos, Jesús. Por tu gloria, líbranos, Jesús. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, perdónanos. Cordero de Dios, que borras los pecados del mundo, Jesús, escúchanos. Cordero de Dios, que borra los pecados del mundo, Jesús, ten piedad de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Jesús, escúchanos. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración. Señor Jesucristo, que dijiste: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, te suplicamos derrame sobre nosotros la ternura de tu divino amor, a fin de que, amándote de todo corazón, con palabra y con obras, nunca cesemos de alabarte. Haz, Señor, que temamos y amemos también perpetuamente tu santo nombre, porque jamás abandona tu providencia a los que proteges con la fortaleza de tu amor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oración de Montfort a Jesucristo. Dejadme, amabilísimo Jesús mío, que me dirija a vos para atestiguaras mi reconocimiento por la merced que me habéis hecho con la devoción de la esclavitud, dándome a vuestra Santísima Madre para que sea ella mi abogada delante de vuestra majestad, y en mi grandísima miseria, mi universal suplemento. Ay, Señor, tan miserable soy, que sin esta buena madre infaliblemente me hubiera perdido. Sí, que a mí me hace falta María, delante de vos y en todas partes, me hace falta para calmar vuestra justa cólera, pues tanto os he ofendido y todos los días os ofendo, me hace falta para detener los eternos y merecidos castigos con que vuestra justicia me amenaza, para pediros, para acercarme a vos y para daros gusto. Me hace falta para salvar mi alma y la de otros. Me hace falta, en una palabra, para hacer siempre vuestra voluntad, buscar en todo vuestra mayor gloria. Ah, si pudiera yo publicar por todo el universo esta misericordia que habéis tenido conmigo, si pudiera ser que conociera todo el mundo que si no fuera por María, estaría yo condenado. Si yo pudiera dignamente daros las gracias por tan grande beneficio, María está en mí. Aec facta est mihi, oh qué tesoro, oh qué consuelo,
y de ahora en adelante no seré todo para ella. Oh, qué ingratitud, antes de la muerte, Salvador mío, queridísimo, que permitáis tal desgracia, que mejor quiero morir que vivir sin ser todo de María. Mil y mil veces, como San Juan Evangelista, al pie de la cruz, la he tomado en vez de todas mis cosas. ¿Cuántas veces me he entregado a ella? Pero si todavía no he hecho esta entrega a vuestro gusto, la hago ahora, mi Jesús querido. Como vos queréis, la haga. Y si en mi alma o en mi cuerpo veis alguna cosa que no pertenezca a esta princesa augusta, arrancadla. Os ruego, arrojadla lejos de mí, que no siendo de María, indigna es de vos. Oh Espíritu Santo, concededme todas las gracias. Plantad, regad y cultivad en mi alma el árbol de la vida verdadero, que es la amabilísima María, para que crezca y florezca y dé con abundancia el fruto de vida. Oh Espíritu Santo, dadme mucha devoción y mucha afición a María, que me apoye mucho en su seno maternal y recurra de continuo a su misericordia, para que en ella forméis dentro de mí a Jesucristo, al natural, crecido y vigoroso hasta la plenitud de su edad perfecta. Amén. Oh Jesús, que vives en María, ven, oh Jesús, que vives en María, ven a vivir y reinar en nosotros, que tu vida se exprese en nuestra vida, para vivir tan solo para ti. Forja en nuestra alma, oh Cristo, tus virtudes, tu Espíritu Divino y santidad, tus máximas perfectas y tus normas y el ardor de tu eterna caridad. Danos parte, Señor, en tus misterios para que te podamos imitar. Tú que eres luz de luz, danos tus luces y en pos de ti podremos caminar. Reina, Cristo, en nosotros por tu madre, sobre el demonio y la naturaleza, en virtud de tu nombre soberano, para la gloria del Padre Celestial. Amén.